Familia, ya estoy de vuelta con un video más. Esta vez otro tema de Wayne Shorter, y eso me emociona mucho porque Wayne Shorter sin duda alguna tiene de las armonías más exquisitas que podemos encontrar en el Real Book. Así que qué felicidad para mí volver a analizar otro tema de Wayne Shorter. Bueno, no analizar, vamos a hablar de algo bien concreto, algo bien cortito, porque en el video anterior me extendí demasiado, entonces en este video voy a ser más breve. Y bueno, no es que yo quiera ser breve, pero si abarco demasiado, amigos, me voy a quedar sin materia. Tengo que decir una cosa distinta por cada uno de los 400 temas del Real Book, así que y mi conocimiento es limitado, ¿sí? Mi conocimiento es limitado, no soy una biblioteca, estoy aprendiendo y mejor poco a poco, y así pues nos centramos en una cosita, una pildorita en cada tema, y poco a poco vamos a ir aprendiendo más y más y más y más cosas. The Black Nile, bueno, además es el tercer tema con la palabra Black, ¿sí? Hay otro tema más, uno de mis favoritos, que es el que viene a continuación, que es Black Orpheus. Y, pero bueno, este es un tema muy interesante, tiene una introducción, ¿sí? Que se toca antes del tema principal. Y cuando improvisamos, ¿verdad? Es importante que no improvisemos sobre la intro nuevamente, sino que, pues aquí claramente dice esta palabra head, quiere decir que cuando regresamos, cuando terminamos el tema, vamos a empezar otra vez acá. Y pues la canción tiene una forma AABA tradicional. En un video próximo que estoy tengo que hablar de eso, porque sí es bien importante hablar sobre la forma AABA y las diferentes formas que tienen los estándares de jazz. Pero la mayoría de canciones tienen la forma AABA. En este caso, pues la parte A que tiene se centra alrededor de la nota re menor, la parte B que está alrededor de mi bemol, y pues termina con la parte A nuevamente en re menor. En la parte B tenemos una melodía que está armonizada en terceras, ¿sí? Y de ahí pues el resto del tema, que es bastante sencillo pero pues bien particular, una introducción con un motivo que es totalmente diferente al que escuchamos durante el tema, y pues que se va a escuchar una única vez durante todo el tema, lo cual es una lástima porque pues es una introducción muy bonita, pero solo va a sonar una vez en la introducción. Y bueno, hay un acorde acá que me llama la atención, que es el acorde La7 sostenido quinta sostenido 9. Este acorde lo podemos nosotros encontrar también como acorde 7 aumentado con la novena sostenida, por supuesto, o a veces simplemente lo encontramos como acorde 7 alterado, ¿sí? o el acorde alterado, aunque la definición de acorde alterado es mucho más amplia, porque un acorde alterado puede tener ya sea estas alteraciones o puede tener algunas menos, incluso podría tener algunas más. Entonces la definición de un acorde alterado es bastante, se podría decir, ambigua, pero por lo general un acorde alterado se refiere a la quinta que está alterada, ya sea un semitono hacia adelante o un semitono hacia atrás. En este caso es una sostenido quinta, lo que lo hace un acorde tipo aumentado, ¿no? Pero pues el acorde alterado también podría referirse a una bemol quinta, por eso es un poco confuso llamarle así. Pero en este caso el acorde está bien cifrado, y quiero irme hacia esta armonía, que pues es un acorde La7. Vamos a tocar el acorde La7 acá, ¿sí? Con su un acorde La7 normal, y a este acorde entonces le vamos a hacer las siguientes modificaciones. Primero vamos a aumentar la quinta, obviamente, y tendríamos este acorde de acá, y posteriormente vamos a añadir la novena, pero pues a mí ya no me alcanzan los dedos, así que
Me voy a voltear un poquitito acá. Espero que todavía se escuche en el micrófono, ¿sí? Y entonces vamos a añadir, entonces aquí ahora tenemos un acorde aumentado 7 y le vamos a añadir la novena sostenida. Fíjense ustedes este sonido. Yo no encuentro otra palabra para describirlo más que decir que suena tan Wayne Shorter, ¿sí? Es que Wayne Shorter nos da armonías como estas. No sé si a ustedes les gusta, pero wow, me fascina, ¿sí? Ese sonido tan fusion, ¿no? Que tiene Wayne Shorter, me fascina. Y este acorde entonces va a resolver hacia un acorde re menor. Fíjense, pues que para poder resolver a re menor tendríamos que modificar esta nota que va a pasar de acá para acá, ¿sí? Y pues esta nota de acá, que pues caeríamos acá. Entonces, y ahí tenemos la figura central de, bueno, el primer motivo de esta canción. Interesante porque, aunque podríamos sustituir por cualquier otro acorde dominante en esta canción, este acorde le pega así como que anillo al dedo hacia el acorde que quiere resolver. Así que si ustedes quieren sonar a Wayne Shorter, utilicen este acorde aumentado sostenido 9. Oh, Wayne Shorter, siempre dándonos asombrosas cátedras de armonía. No puedo esperar por el próximo video de Wayne Shorter, porque seguramente que voy a aprender algo fascinante y se los voy a compartir a ustedes. Familia, nos vemos en el próximo video.